los partidos contra Colombia, los países sudamericanos, la mayoría, casi la totalidad, son difíciles, ¿de acuerdo? Dependemos de nosotros mismos, dependemos de los buenos jugadores que tenemos, dependemos de todo ello. Y pues, si realmente, yo pienso que hay dos aspectos importantes dentro de un enfrentamiento: la técnica y la parte física. Son dos aspectos determinantes en cualquier partido para cualquier equipo en el mundo entero. Alessi tiene muy buena ubicación para pilas dentro de su accionar en el arco y pues realmente muy buen arquero. La Padula ha tenido la suerte de jugar en países extranjeros, tal y cual, o sea, tiene, digamos, muy buen comportamiento dentro del campo y me imagino que fuera del campo también, ¿no? Se le ve un muchacho bastante tranquilo, sencillo, humilde y bueno, está colaborando con nuestro país. Paolo Guerrero, digamos, es un jugador que digamos, funciona de buena lid por el hecho de ser centro delantero. Él prácticamente depende de todos los demás jugadores porque está esperando que le den el balón para hacer las jugadas tal y cual y poder hacer los goles también, ¿no? Sí, es como todos los delanteros hasta el día de hoy. Sí, hay muchos delanteros que realmente no marcan, no recuperan balón, al igual están esperando que le den el balón, ¿no? Que los defensas y el volante de contención recupere el balón para poder ir progresando en ataque, ¿sí? Con los pases, ¿no? Como actualmente dicen, que máximo dos toques. Él está dentro de un excelente jugador también. Te llaman porque eres uno de los mejores de tu país, por eso te llaman. Entonces los 11 o los 15 o los 19 o los 20 que llaman, pues toditos están esperando que den la oportunidad para dar la talla. Esperemos que la suerte nos acompañe y pues los chicos se jueguen del todo por el todo y podamos lograr la clasificación. Cueva también es un buen jugador, sí, es un buen jugador, pero digamos las personas se dan cuenta que es un poquito agrandado, ¿no? Eso no es que yo lo diga, simplemente las personas se dan cuenta, ¿sí? Y él debe ser más humilde, más sencillo al respecto. Aconsejaría pues que se comporte como realmente, como un ser humano que es.